Comunicación con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos hablando del juicio del caso Niñera. ¿Nos puedes contar, por favor, la fiscal Lorena Álvarez le hizo tres preguntas a Teresa Arévalo? ¿Nos puedes contar en qué consistieron esas preguntas? Sí, fue muy llamativo, ¿no? Porque las preguntas que le hace, ahora mismo la causa está en fase de instrucción, es decir, Teresa Arévalo ha acudido a declarar en calidad imputada. Y esta fiscal, que también la tenemos en el caso Neurona, es muy significativo que una misma fiscal lleve dos causas de Podemos, pero como bien sabemos, la fiscalía al final depende, en este caso, de la fiscal general del Estado, aunque Pedro Sánchez dice que depende de él. Y la fiscal general del Estado puede nombrar a dedo qué fiscal se encarga de cada causa. Pues casualmente, esta fiscal, que es afín al PSOE y fue utilizada por el exministro, ya exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para la elaboración de la nueva reforma de la LECRIM, ¿no? Es utilizada para que ejerza la supuesta acusación en las dos causas que hay ahora mismo en la actualidad sobre Podemos, tanto Neurona como el caso Niñera. Pues está haciendo las dos causas de todo menos de acusación. Una de las preguntas que le hace a la niñera de Irene Montero es: ¿usted cree que todo esto se ha generado como consecuencia de que la ministra le pudo decir sujéteme un momento a la niña? Claro, la otra, que en aquel momento no había caído en qué decir, dijo: sí, puede ser que me viesen con la niña un momento y se pensaron que ya soy la cuidadora. Es decir, si ejerces como representante del Ministerio Público y estás intentando dilucidar unos presuntos hechos delictivos, no puedes exculpar a la imputada ante el juez, como sí que hizo Lorena Álvarez durante casi todo el interrogatorio. De hecho, solamente le hizo tres preguntas. Fue esta pregunta, porque también le preguntó: ¿o es que quizás la hija no viajó al acto de campaña electoral? Y como constan pruebas que han sido aportadas por la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, de que se compraron los billetes a cargo de Podemos, tanto de Teresa Arévalo como de la pequeña Aitana, que es la hija menor de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pues tuvo que reconocer que efectivamente la niña fue a Alicante a un acto de campaña, pero que, bueno, que ella acompañaba a Irene Montero y que le cogió a la niña de una manera puntual. Esto no es cierto porque no es lo que denuncian internamente personas de Podemos. Es decir, Mónica Carmona pone esta denuncia ante el juez porque ella, como responsable de Compliance, recibe varias denuncias internas por parte de miembros de la formación morada. Una de estas denuncias es esta, es que Irene Montero está utilizando a esta exdiputada podemita para cuidar de su niño. Tanto es así que incluso ella, según las denuncias internas, se desplaza hasta el casoplón de Galapagar para también cuidar de los dos niños mayores. Teresa, la verdad es que nos ha sorprendido mucho que la fiscal Lorena Álvarez le ha hecho el trabajo absolutamente al abogado, al Raúl Maíllo. Hemos escuchado unas declaraciones de Maíllo al salir de la vista y es que utiliza exactamente la misma línea de defensa que le ha prestado la propia fiscal al hacerle las preguntas a Teresa Arévalo. Sí, incluso las abogadas de la, las perdona, las preguntas de la fiscal están más dirigidas que la del abogado. De hecho, otra de las preguntas, porque digo que solamente fueron tres, pues la segunda pregunta fue: ¿pero usted en ningún momento realizó ningún acto de cuidado más allá que el de acompañar a la madre, verdad? O sea, estás incitando a que la otra persona te diga: sí, yo nunca hice ningún acto de cuidado. Esto no se suele ver en un interrogatorio y menos cuando la fiscalía, que supuestamente debe representarnos a todos los españoles y debe indagar sobre si se ha cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos o de administración desleal, que son los dos delitos que se están investigando, lo que hace es defender realmente a la imputada, pero está haciendo al final la función que le ha encomendado la fiscal general del Estado. Por eso le ha vuelto a tocar otra causa que afecta a la formación morada. Y ahora que acabas de sacar el tema de los abogados de Podemos, me gustaría también hacer hincapié en un suceso que viví personalmente ayer en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla. Pues estaban los responsables de prensa justo cuando entró Teresa Arévalo a eso de las 12 de la mañana,
en la puerta de los juzgados estaban los de prensa, los responsables de prensa de Podemos, estos responsables que cobran un dinero público y que por lo tanto pagamos todos los españoles. Bueno, pues hicieron un corrillo entre los periodistas para comentar un poco pues cómo había entrado y demás. Y fue preguntando uno por uno, esta responsable de prensa de Podemos, de qué medio éramos. Cuando yo le dije que yo era de OK Diario, decidió excluirme del corrillo y decir que delante mía no iba a hablar. Es decir, esa es la libertad de prensa que defienden los miembros de Podemos. Mal por parte de Podemos, mal por parte del resto de compañeros que tampoco, que no sacaron la cara, ¿no? Por otro compañero, en este caso por mí. Bueno, en OK Diario estáis bastante acostumbrados a no caer bien a según quién y os lo dejan bastante claro. Por terminar y rápidamente, ¿cómo puede acabar todo este caso, niñera? Porque ahora tenemos a Teresa Arévalo como imputada, pero ¿puede salpicar a Irene Montero, a alguien más? Sí, pues en realidad en los autos el juez siempre pone que los investigados son Teresa Arévalo e Irene Montero. Lo que pasa es que Teresa Arévalo se están investigando unos presuntos hechos delictivos que ha cometido ella, pero debido a su condición de aforada el juez no la puede citar como imputada. Por lo tanto, en el momento en el que el juez determine que Irene Montero ha cometido unos hechos presuntamente delictivos, tendría que elevar una exposición razonada ante el alto tribunal. Ahora, el lunes, acudirán a declarar la gerente de Podemos, también como imputada, acaba de ser imputada esta semana, Rocío Val, y el tesorero de Podemos, Daniel de Fruto. Si me preguntas por una valoración personal, yo creo o me da la sensación de que esto se puede terminar archivando, pero no porque no se hayan cometido unos hechos delictivos, sino porque no hay pruebas suficientes como para demostrar que se han cometido estos hechos delictivos. Es muy difícil determinar si la persona imputada te dice que no lo ha cuidado, ¿cómo demuestras que efectivamente su única función era esa, la de cuidar a la niña de Irene Montero y de Pablo Iglesias? Y no tenía otra función por la que cobraba ese dinero público. Es muy, muy, muy complicado poder dilucidar estos hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, yo creo que se pueden terminar archivando. Yo en este aspecto sí que soy muy pesimista. Creo que se pueden terminar archivando, pero ojo, que se archive no significa que no se haya cometido un delito, sino que no hay pruebas necesarias para determinar que se ha cometido ese delito. Y en el caso, por ejemplo, de Neurona, sí que creo que la causa Neurona, independientemente de la caja B, de los sobresueldos, de tal, que como sabemos tiene muchas piezas separadas, la causa de Neurona, la contratación de la chavista Neurona, yo creo que sí puede, que sí va a ir a juicio y que van a terminar miembros de Podemos condenados por desviar fondos públicos a una consultora chavista. Bueno, Teresa Gómez, seguiremos leyendo tus crónicas en OK Diario para enterarnos de lo que realmente pasa en las salas de los tribunales, si los fiscales hacen de fiscales o los abogados hacen de abogados, porque es la mejor manera. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Fran.